Ok, bro, tienes 5 segundos para darle like y suscribirte, o si no, este hacker te va a banear de Fortnite. ¡Rápido, rápido, rápido! Chicos, recuerden irse a la tienda de objetos. Abajo dice apoyo un creador. Escribimos el bugs todo junto sin espacio y le damos a aceptar. ¡Let's go, buddy! ¿Pero qué pasa, compa? A ver, ¿dónde estuviste todo este tiempo, hijo de tu bomba madre? Chaqueteando. Ni me sorprende. Lo peor es que sí te creo, bro. O sea, ¿que mucho tiempo libre en esta cuarentena o qué? Sí, sí, sí. Me volví más otaku y ya. ¿Estás listo para escambiarte? Digo, para tradearte. Casi la cago. A ver, no, espérate. Pero a ver, o sea, a ver, dime, ¿cómo vas en la cuarentena, compa? ¿Vas jodido? ¿Vas un poquito flamita? ¿Cómo vas? Al parecer, flamita va a tu mano derecha, bro, porque madre mía, sí, esa... Sí, sí, está roja. De hecho, me deben de llevar al hospital porque tengo callos, amigo. Y pues me he ido, pues, más o menos, pues, ya me cacharon. ¿Qué? ¿Te agarraron en la movida? Sí, estaba abajo en las cobijas y me dicen, ¡a ver ese celular! ¡No le muevas nadie! Y yo... Hay destinos peores que la muerte. ¿Y qué tenías en el celular, compa? No, pues pura... No. ¿Y de quién o qué? Pues tú ya sabes. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Y después me ponía a ver videos y no, se quedaron todos guardados. No, se te olvidó borrar el historial. Ay, no. Exactamente. Ay, no. No, va. ¿Y qué te dijo tu jefa? A ver, platícame. Me regañó y por eso no he estado en estos videos. Y pues, lo sigo haciéndome, Batman. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Ahora sí, prevención. Me descargo una aplicación y en esa aplicación, haz de cuenta, lo que veo se borra al instante. O sea, güey, inteligente, ¿no? Amigo, eres un hacker. FBI, ofendedor, amigo, tenemos aquí un comandante de la CIA. O sea, que alguien me ayude, que alguien haga algo, por favor. ¡I need more time, baby! ¡I need more time! Entonces, bro, a ver, entonces, ¿qué tienes para traer el día de hoy, compa? Mira, te tengo muchas armas, mira, esta 130, 130, 130, 130. Basura, basura, 130. Basura, basura, basura. Mega basura. Es más, vente para acá, vente para acá. Vamos a traer aquí, compa. Vamos a traer acá. Vente, ven aquí. Párate ahí, bro. Párate ahí, que esta es una nueva que me la acabo de inventar yo. Bueno, en realidad me inventé las dos, pero bueno. Ah, mamoncita, mija. Te voy a dar nada más ni nada menos que esta nocturcita 130 full perks legendarios full vida. Mira. ¿Esta te interesa? No, esa no, esa ya esta. ya tengo como... Oh, espérate, ¿qué nivel son? ¿No tienes mats, bro? ¿De pura casualidad no tienes mats? Sí, sí tengo mats. Mira, esos son 1000. No, amigo, 10, una... ¡Uno de madera! Perdón, 10, ¿me 10, quieres 10, ver 10, la cara? Sí. ¿O qué? Ah, no, madera... Bro, a mí me interesa cristal arcoíris, rayosol, pizca sombra. O sea, yo quiero aquí únicamente materiales, por favor, Brostone. De los materiales que realmente valen la pena. No me vengas aquí... Ay, Dios mío, Malakit, no, esa basura no. ¿No tiene rayos, solo algo? Pero mira, tengo esto súper exclusivo, carnal. Mira, esto no lo tiene ni Jesus. ¿Qué es eso, un aguacate o qué? ¡Ah, se m***! Sí. A ver, déjame verlo. ¡No, tranquilo, tranquilo, bro! Quería verlo. Tú me vas a escamear. Mira, este... Y este, son diferentes. Bro, o sea, ese es plata y ese es un aguacate, o sea... Está haciendo enojar. ¡Suelta un arma de verdad, por favor, ahora mismo! ¡Ya! No, ahí voy. Mira, ¿esa te interesa? Ok, a ver, bueno, pues por eso es 130, 100% seguro, full bar legendario, full vida. Sí, 100% seguro, 130, full vida. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Full Pérez, ¿cómo que Full Pérez? ¡Full Pérez! Ok, bro, pues entonces a la cuenta de tres, ¿ok, hermano? Una, okay. Dos y tres, come here, bye. Muy gracias. ¡Es 58! ¡Es 58! ¡Es 58! ¡Eres un hijo de tu mamá madre! ¡Eres un hijo de tu mamá madre! ¡Eres un hijo de tu mamá madre! ¡Eres un hijo! ¡Bro! ¡Regresa mis armas, por favor! ¡Regresa, por favor! ¡Yo te regreso, por favor! ¡Regresa, por tu mamá madre! ¡Regresa! ¡Mira, mira! ¡La nocturna, mira! ¡No! 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 ¡130! ¡No la gastes! ¡No la gastes! No la gastes, deja de gastarla. ¡Ay, mira! Ah, mira, graciosito me está saliendo, ¿o qué? Hola, ha llegado el alma de la fiesta. ¡Bro! ¡Hola! ¡Bro! ¡Regresa de mis armas ahora! ¡Regresa de las ahora, perro! ¡No, deja de gastarla! ¡Deja de gastarla, bro! ¡Esto no es divertido para mí, por favor! ¡Regresa de las armas para mí, por favor!
Escucha. ¿Te gusta el rayo sol o qué? ¿Te gusta el cristal arcoíris? Tengo muchísimo. Ven aquí, compa, rápido, ahora mismo, perro. Ah, veremos qué sucede. Pero mira, bro, tengo nada más nada menos que el objeto más exclusivo de todo el juego. Y encima no tengo uno, tengo 51. Mira, ¿lo alcanzas a ver o qué? O sea, es cristal. No lo alcanzo a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que se me bugueó el Fortnite. Mira, se me va solo. Mira. Ay, no sé por qué. Ay. Ya está, prueba clarísima. Y encima no solamente tengo eso, pero o sea, como vi que hace ratito que me estabas enseñando tus materiales, pues la neta es que yo sí vi que te faltaban varios más. Pues, bro, mira nada más ni nada menos que lo que tengo. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Que te, ¿sí? te está gustando? ¿Que te está me gustando encanta, todo esto, bro? O sea, esto encanta. Sí es material de calidad, ¿eh, compa? O sea, mira nada más todo lo que conseguí, bro. ¡Ay, perro! ¿Ves esto, amigo? ¿Ve esto? Hay como 1000 de rayos sol y 50 de cristal arcoíris, compa. ¿Qué te interesa? O sea, ¿te interesa algo de esto o te interesa todo? ¿Únicamente te interesa el rayo sol o te interesa el arcoíris? Espérate. Ok, pero si quieres traer, ven aquí, bro. Que yo aquí ahora yo ya no me confío. O sea, yo lo intentamos traer una vez al interperie. Pero yo soy legal. ¿Qué vas a hacer legal? Eres más ilegal que Charlie D'Amelio. Ok, bro, pues a ver, pasa aquí adentro, compa. O sea, esta literalmente es una de mis clases secretas que la neta no uso mucho. Vente, pasa aquí. Vete allá y aquí a una uno por uno, bro. Ay, Dios mío, qué lento que eres, por favor. Estoy rodeado de tontos. Vente, bro, mira, pues como te das cuenta, o sea, esto está todo completamente funcional. Si te das cuenta, pues, o sea, no puedes editar ni nada, bro. Lo único que puedes editar es esto, pero bueno, o sea, es como que por la medida de seguridad. Y, bro, o sea, básicamente esta no la suelo usar mucho, pero es muy, muy, muy seguro, ¿ok, bro? Ok. Mira, voy a empezar aquí a soltar los materiales que te decía. Y tú me vas a ofrecer qué materiales, ¿ok, bro? Ey, deja de saltar. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás intentando hacer? Es que estoy viendo acá. Uy, sí, ya está muy creíble. A ver, bro, pues, o sea, rápido. A ver, enséñame qué me vas a dar por todo lo que te enseñé. Mira, te voy a dar 130. Ay, perro. ¿Te interesa? Bueno, bro, o sea, ¿te diste cuenta que yo no las agarré porque soy 100% legal? ¿Qué? Mira, sí, bro, ¿qué sí, te parece qué? Si ahora me enseñas todo tu inventario? Pero pégate ahí, enséñame todo tu inventario, bro. O sea, ¿tú te diste cuenta que yo no te agarré las cosas? O sea, yo soy 300,000% legal, bro. Ok. Ay, perro. ¿Las trampas y todo? Primero las armas, que es lo que más me interesa. Primero las armas. Lo que me enseñaste hace rato, quiero ver eso ahí en el suelo. Así, ahí está, solamente que lo tapa el suelo. Pero acuérdate que únicamente con 12 de rayos sol puedes crear una 130. O sea, yo te estoy tradeando como 2000. Esas sí son ofertas. Oh, perro. Entonces me interesa mucho. Las armas que me enseñaste hace rato. Ya están todas aquí. No, no hacen falta. Mira, estas son las que te faltan. Edita así, para ver si se ve. No, bro, no se ven, o sea, como que faltan más armas, bro. Faltan más 130. Es que aquí están todas y la tapa acá. ¡Let's go! No, ¡let's go! ¿Qué es esto? ¡Hijo de tu bomba madre! ¡Hijo de tu bomba madre! ¿Cuál que faltaban? ¡Hijo de tu bomba madre! ¿Cuál que ahí estaban? ¡Para ahí, perro! ¡Eres un...! Bueno, por lo menos me llevo esta 106. ¡Vámonos, amigos! ¡Let's go! Ven aquí, bro. Un tazo, ven aquí. Bro, no te entendí en lo absoluto lo que dijiste. No sé inglés. Uy, amigo, mira, me llevo un 82. Bro. ¿Pero sabes qué, Bux? ¿Qué? Mira que tengo. Esa ni es mía, bro. ¡Esa es la que te escamea, pelotón! Esa no es mía, bro. A ver, déjame ver si es eso. Mira, esta es la tuya. ¡Let's go! ¡Let's go, amigo! ¡Mi 130 de regreso! Bro, es que, amigo, es que yo tengo un problema, bro, que, o sea, no sé por qué últimamente como que mi mouse, bro, como que se empieza a, no sé, o sea, como que se empieza a apachurrar como que solito, bro. Por ejemplo, mira, o sea, yo estoy así bien tranca palanca y de la nada... ¡Ah, bro! ¿Qué le está pasando a mí? ¡Bro, mi mouse! ¡Bro, o sea, no sé qué le pasa! ¡Bro!
No, no sé qué le pasó. Yo no estaba... A ver, bro. ¿Quieres que te regrese las armas? Sí. Ok, tranquilo, bro. A ver, me vas a tener que descifrar la siguiente adivinanza, ¿ok? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ok, bro, a ver, presta muchísima atención, compa. Yo fui a una tienda. Okay. Vi unos tenis y los compré. ¿Qué compré? Los tenis, ¿no? No, bro. ¿Unos tenis? ¿Qué estás diciendo? Fui a una tienda y vi unos tenis y los compré. O sea, ¿compraste los tenis? ¡Que no compré unos tenis! ¡Y sí, compraste los tenis! ¡Bro! ¡Que no seas necio, por favor! ¡Que no compré unos tenis! ¿En la tienda, entonces? No, bro. Maravillosa jugada. ¡Que no fueron los tenis! No, bro, a ver, escucha con atención. Yo fui a una tienda, vi unos tenis y los compré hilos. No, voy a reciclar tu arma. Adiós, bro, la acabo de reciclar, o sea. Toma, bro, esta es tu arma de regreso, bro. Mi papá trabaja para tu gobierno. Y sabes que mi papá es de Morena y te va a cargar la cuarta transformación. ¡Y vas a ver! ¡No, bro! ¡Por favor, no lo hagas! Sí, le voy a decir al Morena. Le voy a decir al... ¡No se te entiende nada! O sea, ¿te quieres mucho aquí con tu papá que trabaja en el gobierno? ¿Qué sé yo? Pues, bro, voltea. Sí. Ahí tengo a mis compas de Picames, hijo de tu mamá madre. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿No? Yo no vi qué sonido. Sofía, ayuda, necesito tu ayuda. Me volvieron a escamear y fue ese perro. Ok, Bugs, a ver, ¿dices que te escamió este perro? Sí, ese me escamió el mismo. ¡Ey, tú, Paco! ¡Paquito! ¡Deja de estar viendo ahí, perros! ¡Ayúdame a panear este compa, por favor! ¡Yo no te hice nada, nene! Ok, a ver, Bugs, ¿qué está pasando aquí, compa? Pues este compa que me escamió. O sea, tengo hasta pruebas. Hasta grabé cómo el compa agarró y me quitó las armas y encima se empezó a burlar de mí. O sea, necesito que lo baneen ahora mismo, ya. Ok, Bugs, pues entonces voy a pasar a banearlo ahora mismo. No, Orbital, bro, si estás consciente que ya te van a banear, ¿verdad, compa? Bro, ¿qué está pasando? ¿Estás llorando? Yo quiero que me banee. Bro, pero a ver, o sea, tú me escameaste primero, compa. O sea, eso lo hubieras pensado antes. A ver. ¿Me prometes que ya no vas a volver a escamear? Sí, te prometo. Vamos a hacer una prueba. A ver, voy a soltar esta 130. Buena idea, señor. ¿Qué? Ese compa ya está muerto. Iniciando baneo en 3, 2, 1.